What is up, you guys? Good morning. My name is Gabby Delgado, if you're new here. Buenos días a todos. Mi nombre es Gabby Delgado, si son nuevos aquí. Y hoy vamos a la casa nueva. Es sábado, noviembre 13. Y tengo una cita a las 10 de la mañana y ya son las 9:33. Así que voy corriendo hacia la casa a esa cita. Y luego tengo muchas cosas que hacer, pero antes la cita es para lavar mi carro, pero está lleno de cosas porque también traemos cosas que nos regalaron en nuestra boda para nuestra cocina. Así que tengo mucho que bajar, mucho que arreglar antes de las 10 de la mañana. Mi plan hoy es hacer un vlog sobre el día de hoy y traerlos conmigo mientras hago todos los errands que necesito que hacer, todos los mandados. Al rato va a venir mi papá a empezar el segundo baño, así que los voy a traer conmigo. Espero que tengan un muy buen día y nos vemos al ratito. Okay guys, so ya llegué a la casa y los del cemento están aquí acabando todo. Y Saul está lavando mi carro ahorita. Les voy a enseñar cómo queda todo después. Pero la casa ahorita está un reguero. I brought all the stuff from all of our wedding gifts for the kitchen. And so I need to put everything away. So tengo que lavar todo para poder guardar todo en los gabinetes de la cocina. So déjenles enseño qué reguero estoy haciendo ahorita. Pero se tiene que hacer reguero para limpiarse. So, déjenles enseño. Y este es mi quehacer del día. Gotta put all this away. All of that. Alrighty guys, and so we're at the house now. They're done with the cement, they're done with my car. Let me show you guys what they've done. Este es el final look del cemento. Le quedó muy bonito al señor. Le pusimos luces al escalón, como habíamos dicho. Y hay drenajes todo al lado del cemento. Escogimos un color gris para el cemento y ahorita todavía se está secando. Pero lo extendimos hasta acá, en los lados. Y ya, se mira muy bonito. Definitivamente le da una diferente vista a la casa. Déjenme les enseño al lado del garage, es donde se hizo más diferencia porque antes el cemento iba hacia la casa y ahora ya está lejos de la casa, protegiendo el stucco y la madera. Y lo hicieron hasta la entrada. We are really happy with the work that Miguel and his team did. So if anyone is interested, let me know and I can share his information with you. Y esta es mi camioneta. Lo más importante fue adentro. Como pueden ver, si cambia la diferencia. Limpió todas las carpets, limpió arriba. Y se aseguró de sacar lo más que pudiera, pero estaba bien sucia. Esta es la parte de atrás. Oh my god, si hubieran visto el antes de mis asientos. Hasta los de atrás. Limpió todo, bien limpiecito. Y atrás teníamos, después del choque había mucho polvo aquí. So, limpió bien todo el polvo y ya no se ve gris. Al fin se ve, bueno, gris oscuro. ¿Veían? Hizo muy buen trabajo. Saul, voy a poner su Instagram en la descripción y aquí. Si lo quieren contratar para que también les vaya a arreglar el carro. Y Saul, como dije, lo voy a poner aquí su nombre de Instagram. Y también voy a poner su información de contacto abajo en la descripción. Él va a domicilio y lo hace por citas. Pero ahora tengo que hacer todo lo de adentro. Ya separé
todas las cosas. Lo que ven allá es lo que tengo que poner en los gabinetes, pero primero todo se tiene que lavar. Y luego lo que tengo aquí son decoraciones, toallas, bolsas que tenemos que guardar hasta que acabemos el piso y luego lo podemos sacar. So tengo que ir a la Costco por unas cajas para storage. Luego todo esto también se tiene que sacar, lavar, arreglar. Y también tenemos muchas cosas chiquitas acá que se tienen que sacar, lavar y guardar en la cocina. Pero primero vamos a comer. Y también tengo que limpiar el refri. Y ahí en el sink de cosas que lavar. So voy a lavar esto para poder guardarlo y luego vamos a seguir con el resto. Pero ya tenemos un reguero de cajas. Son las 9:45 de la noche y todavía no puedo acabar. Aquí esas cosas las vamos a guardar, esos vasos me faltan de lavar. Ya tengo el Ninja Blender, la licuadora, el air fryer, la cafetera. Tengo que sacar después de limpiar todo este reguero, pero ahí vamos, progresando. Estas cosas las voy a guardar hasta después de que ya tengamos nuestro little bar cart que queremos poner. Y tenemos muchas cajas de cuáles deshacernos. Y ya llegó mi honey. Honey, say hi. Hola. He's over here doing homework. Breaking his head. Pero ya estoy bien cansada, pero ya casi acabamos. We did end up going to Costco y agarré tres de esas contenedores porque no puedo hablar ya. Porque no tenemos tantas cosas que guardar. So, solo agarré tres y me voy a llevar unas a la casa porque nos falta...
Nos falta todavía traer muchas cajas y contenedores de la casa también. Eso va a ser parte 2 ya después. Let me show you guys what's happening over here. What are you doing? Hi guys, otro día nuevo. It's now Sunday and I am back and ready to finish. Ayer no acabé. No sé si les enseñé, pero tengo cajas aquí que reciclar y cajas más acá y cajas más por allá. Todas se tienen que echar a reciclar. También traje más cosas nuevas de la casa. Así que vamos a acabar este video y vamos a acabar de arreglar la cocina. Y tengo aquí a mi asistente que va a estar jugando en su PS4. ¿Cómo lo ven? Ahorita me va a ayudar. Alrighty guys, and I am done with the kitchen. Let me show you guys how it looks. So I cleaned this all up. And as you can see, we have the utensils, the knives, el salero. Those are for olive oil and vinegar. Las servilletas, and then all of this is extra stuff that's on there right now. For in the cabinets, we lined most of the cabinets. I washed the containers. This is our snack cabinet for now. And then in the second cabinet, no hay mucho. Hay un salero y una Valentina. So we have this ready to go. I may bring that top lining down a little. That way we can maximize the space up there. In the middle we have this microwave, pero compramos uno nuevo. So we gotta get this replaced and we're gonna add a hood in this cabinet. So there's not gonna be anything in there really. And then in here we have the plates, the bowls, the glasses. I love those turquoise and blue glasses. I got them from Macy's on clearance actually. So solo me salieron at 10 bucks for a pack of 4. And then here we're gonna have more pantry storage. I'm thinking like pasta sauces and stuff. I don't know what I'm gonna put in there yet. I'm gonna put pastas in here, roasted grains, all that kind of stuff. And over here, este is kind of a mess. I think aquí voy a poner la licuadora, like you see it now. Up top, I'm gonna put lids, so I need to get containers. And then I'm gonna put the bowls here, but yeah, for mixing, for taking stuff to work. Then over here, I'm gonna put the pots here and then put the lids on the other side. Cause right now it's kind of like pots with their lids. Como ven, aquí tenemos el Princess House set. Some of it was gifted to us. Well, all of it was gifted to us and other stuff my mom got us. And I do have some bowls here que tengo que poner en el otro lado. But yeah, I need to figure out how to organize all this. And then over here, this is our silverware drawer. And we opened 2 sets of silverware, put them here, put some chopsticks in here. And here, va a ir like the nice set for holidays. And then down here, tenemos for now, todos los plastic plates, plastic cups, silverware. Ya después se va a mover, and I'm thinking of putting like mixing bowls and baking stuff in here. So, vamos a ver. And way at the bottom, I have all of the dish towels here and the little dish mats. And then aquí también van a ir las bolsas de plástico. And then up here, this is our little coffee setup. Because we love coffee. So aquí, these are the mugs que estamos usando. Y este, ahí está el café, pero aquí voy a poner a little row of teas.
And then over here by Cafe y Azúcar in those little back containers. But yeah, more when we move in. And up there is the Princess House set. And the coffee and sugar containers are up there for now since we've got the holiday ones. And then way up here, I can hardly reach these. Give me a sec. Aquí puse the mixer and the coffee grinder because we're not gonna really use them right now. And there are items that we're not really gonna be using a lot. That one's empty. And on top of the fridge, this one, we've got all of our extra items. We've got some setting, like plates, the Ninja air fryer, a little cooker, electronic cooker, and our Nespresso machine, porque the Nespresso machine is going to go where this microwave that we're using currently is at. That way it's close to where the mugs and all the coffee's at. Pero ya acabé la cocina, al menos 95% de lo que nos falta. Y ya, es una cosa menos de que preocuparnos. Ya voy a cerrar este video porque, como pueden ver, ya llegó Iván. Hi, honey. Hi. Y vamos a ir a comer ahorita. Vamos a llevar a Juanito y, bueno, nos va a llevar a comer. So, ya nos vamos a ir a comer. Espero que les gustó este video. Si les gustó, por favor, no se les olvide darle un like y suscribirse al canal para mirar los videos futuros que ponga. And last but not least, stay blessed.